Buenas tardes, bienvenidos todos. Les voy a presentar a mi compañero Paco Huelva. Nació en Almonte, Huelva, y ha publicado 8 libros de narrativa, griego y cinantando sobre el cuerpo, el tiempo, perdón, la búsqueda de la identidad, el perfil de los sueños, los otros que me habitan, diario previo de un asesino confeso y el valle de Murphy. Paco Huerta es articulista de opinión en varios periódicos, tanto en papel como digitales. Es consejero de la Asociación Andaluza de Escritores y crítico literario y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores en Andalucía. Es, desde hace años, miembro de diversos jurados literarios. El Premio de Andalucía de la Crítica, el de la Narrativa, joven del Instituto Andaluz de la Juventud, el ONUBA, de novela, o el Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva. Fue nombrado cronista de la Villa de Almonte en 2006. Bienvenido. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Me acompaña María del Carmen Aranda Fernández. En la actualidad desempeña un cargo de responsabilidad en una multinacional japonesa. Es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, así como delegada de las instituciones internacionales de la Asociación de Escritores de Madrid. Editora en el diario Long Island al día, es la directora del programa radiofónico La Magia de la Palabra.
embajadora de la paz en España, ha recibido diversos reconocimientos por su aporte cultural, tanto en España como en Latinoamérica, de diversas organizaciones. Tiene publicados los siguientes libros: Flores entre escombros, Cómo ser escritor y no morir en el intento, Susurros al aire, Las ventanas del mundo y La quinta clave, Encuentra lo que siempre has buscado, junto a más de un centenar de antologías publicadas. Muchísimas gracias, Paco. Pues comenzamos. Sean bienvenidos todos a este acto inaugural de la primera caravana cultural internacional MECI Murcia, en el que más de 60 artistas, entre escritores, poetas, pintores de 11 países dejarán su huella y su áurea personal en distintos puntos de España bajo el lema La cultura es paz y fraternidad. Vamos a dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este acto preparado por el Instituto Cultural MECI Murcia. Bienvenida y muchas gracias por cedernos este espacio tan maravilloso a la teniente de alcalde, doña Mónica Sebastián, y a los concejales que nos acompañan. No podríamos hacer el acto sin este ofrecimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Nuestro saludo para el señor alcalde. Nos acompaña también el señor embajador de Irak, el señor embajador de Arabia Saudí, el responsable de la misión de Palestina en España, el responsable de la Liga Árabe en Madrid, un representante del consulado, el vicecónsul concretamente del consulado de Marruecos en Madrid, y vamos a comenzar estas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a todas las autoridades porque dignifican este acto y a su vez le dan al Instituto Cultural MECI Murcia un realce que es, entendemos desde aquí, que es completamente necesario para buscar la paz y la solidaridad entre los pueblos. Acaban de ver ustedes una exposición y que está dedicada al gran calígrafo iraquí Abdel Rida al-Karamani, que nació en 1947 en la ciudad iraquí de Al-Amarat y finalizó sus estudios secundarios en 1967, dedicándose después a la enseñanza hasta que ingresó a trabajar en la televisión de Al-Amarat. Desde niño estuvo fascinado por la caligrafía árabe, pero no se dedicó a ella de lleno hasta que en 1980 se trasladó a vivir en Bagdad, ciudad que le deslumbró con sus maravillas de arquitectura islámica que se remontan hasta más de 1000 años y que están repletas de sublimes caligrafías árabes, además de bellísimos arabescos. Ya en Bagdad se incorporó a la Asociación de Calígrafos Iraquíes, dando a conocer su primer gran cuadro de caligrafía árabe en 1997, y desde entonces participó en todas las exposiciones que organizó la Asociación de Calígrafos Iraquíes, incluidas las primeras 4 ediciones de la Exposición Internacional de Caligrafía y Arabescos Islámicos y en las 3 primeras ediciones de la Exposición Dar al-Salam, dedicada a los calígrafos iraquíes, consiguiendo en todas aquellas exposiciones destacados premios. 2 meses antes de su muerte, en 2006, participó en su última exposición, que fue organizada precisamente por la Asociación de Calígrafos Iraquíes en Bagdad. El antropólogo Edward B. Taylor nos describió la cultura como el conjunto de conocimiento, ciencias, arte moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. La cultura es además paz y fraternidad. Como ciudadanos del mundo, debemos ayudar a construir puentes de entendimiento sobre las grandes divisiones actuales que tenemos de origen étnico, político, económico, religioso y social. Un propósito del Instituto de Artes MECI Murcia, presidido por doña Arabia Murcia, tiene muy presente en todos sus actos: llegar a la unidad de la humanidad mediante la reflexión, la razón, el pensamiento limpio. Un trabajo arduo y difícil que solo se consigue con ilusión y pleno convencimiento.
En este día tan significativo para todos, iniciamos la andadura de la primera caravana cultural internacional, celebrando las similitudes que hay entre nosotros a través de la palabra vinculada al corazón. Una caravana a la que auguro un gran devenir. Muchísimas gracias para todos. Y Damos la bienvenida también, como no, a todos los participantes que van a leer sus poemas aquí hoy. Y los creadores, a los bailarines, a los danzantes, a los músicos, porque le van a poner color, sentido, sentimiento, rumor a lo que hoy quiere representar el Instituto de Meki Murcia. Solicitamos que suban al estrado la primera teniente alcalde Mónica Sebastián y la presidenta del Instituto el Instituto Cultural Internacional Meki Murcia. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar hoy aquí en la presentación y en la inauguración de la primera caravana cultural internacional. La cultura permite salvar las distancias, rompe fronteras, abre caminos para el conocimiento profundo de otras realidades, para enriquecimiento mutuo, para llegar a la esencia de la naturaleza humana por encima de posibles diferencias. Esta primera caravana cultural internacional, que inicia hoy su camino en Fuenlabrada, a la sombra de los valores que representa el artista plástico marroquí Meki Murcia, es un camino en sí misma, un camino construido para unir dos países, dos orillas, dos continentes, dos mundos, dos culturas. Siempre hemos sentido Marruecos y, en general, el mundo árabe como algo cercano, familiar, que incluso forma parte de nuestra propia historia. A pesar de ello, todavía en España tenemos un alto grado de desconocimiento de su realidad artística y cultural. Proyectos como este intentan acercar miradas y realidades, creando lugares de encuentro multiculturales donde, como figura entre los objetivos del Instituto Cultural Internacional Meki Murcia, compartamos los valores culturales, artísticos y humanísticos de este gran artista plástico marroquí, con el convencimiento de que esos valores son en realidad los que conforman la identidad de cualquier ser humano que aspira a encontrar su lugar en la patria común de la cultura. En representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, quiero daros la bienvenida a nuestra ciudad y transmitiros el deseo de nuestro alcalde, Javier Ayala, de que esta caravana cultural nunca deje de hacer camino al andar y que siga enarbolando la bandera del arte, de la poesía y de la música en nombre de la convivencia, del respeto y del conocimiento mutuo. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por esta unión, por este testimonio tan importante sobre la unión, sobre la convivencia, sobre la paz. Amigos, amigas, bienvenidos, señores embajadores, representantes de la embajada, del equipo del ayuntamiento, de consejería, bienvenidos todos. Estoy feliz de tener estos amigos aquí. Es un miércoles, sí que es difícil, todo el mundo trabaja y es muy difícil de unir, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Hoy inauguramos la Caravana de la Paz y en el nombre de la Junta Directiva del Instituto Cultural Internacional Meki Murcia les doy la bienvenida a la inauguración de esta exposición del difunto gran calígrafo artista Abderrida El Karmali, de la fama internacional dentro de su especialidad, y que era portador de numerosos premios tanto en su país como a nivel nacional e internacional. Esta exposición es la primera eslabón de la primera caravana cultural internacional Meki Murcia, un pionero y gran acto cultural continuado a lo largo de 5 días y que se enmarca dentro de los objetivos de nuestro instituto, el INCIM, que es una institución cultural artística creada para mantener viva la memoria del gran artista plástico marroquí Meki Murcia, cuya obra se extiende por el mundo árabe desde el Golfo hasta el Atlántico, traspasando incluso dichas fronteras hasta llegar a muchos otros países del mundo.
Esto lo hace gran merecedor del título patriarca de los creadores de las artes plásticas de Marruecos. A través de su acción, el Instituto busca difundir las convivencias culturales, artísticas y humanistas. El Miki Murcia, a nivel local y internacional, la iniciativa de establecer de un instituto surge que también conmemora a este gran pintor y escultor marroquí, quien fue discípulo de dos grandes artistas españoles que a la razón fueron profesores del Instituto de Bellas Artes de Tetuán, Marruecos, el gran artista Mariano Bertucci y Tomás Fernández Ballater. El ISIM contribuye también al fortalecer de los puentes culturales entre España y Marruecos y del mundo árabe a través de una serie de actividades culturales, artísticas y facilita el tejido de las relaciones entre dos orillas del Mediterráneo. Muchas gracias y bienvenidos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معالي سفير دولة العراق السيد عادل مصطفى كامل، معالي سفير المملكة السعودية الأمير المنصور بن فرحان آل سعود، معالي المندوب سفارة فلسطين موسى عامر، القنصل المندوب القنصلية المملكة المغربية، المندوبة بلدية فونلابرادا مونيكا سان سيباستيان y el equipo del ayuntamiento. السيدات والسادة ممثلين بعثات الدبلوماسية والملحقين الثقافيين، السادة والسيدات والكتاب والشعراء والفنانين والمشاركين في القافلة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وبأحباء مؤسسة الملكي مرسيا الذين أتوا داعمين وعبرين على اللحظة التاريخية الشاهدة على عمق المحبة بيننا. مرحبا بكم، إن مؤسسة الملكي مرسيا تحتفي اليوم بأكبر حدث ثقافي منذ تأسيسها إلا وهو القافلة الثقافية الدولية الأولى، فمرحبا وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام وكل باسمه وصفته. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، لقد اطلعت مؤسسة الملكي مرسي للثقافة والفنون منذ تأسيسها برفع شعار التعايش والتعارف بين كل الأجناس والقوى الحية في المجتمع العربي والغربي. شعار يتركز على ثلاثية الثقافات والفن والمجتمع. فانطلقت من مدريد بتظاهرة عالمية شارك فيها ممثلون دول مختلفة، وكانت كل أهدافها تحقيق السلم والأمان في السلم والأمان في كل أنحاء المعمورة. فأهلا وسهلا بالجميع، وأكرر ترحيبي بالجميع، فوجودكم معنا هذا المساء أكثر شرف وأكبر تشجيعا لمؤسسة الملكي مرسيا، وشكرا ومرحبا بالجميع. سعيد العالمي هو ممثل المؤسسة والرئيس الشرفي لمؤسسة الملكي مرسيا، وشاعر وإعلامي والكل في الكل. مساء الخير للجميع. الكلمة عندي باللغة الإسبانية، وأحاول إنه بعدين يعني أذكر بعض نقاطها باللغة العربية. ¿Hay algún rasgo de cultura en una guerra, en una matanza, en una persecución, en un acoso? Todo lo contrario. Guerras, matanzas, persecuciones y acosos son el producto y el resultado directo o indirecto, precisamente, de la ausencia de cultura, de la incultura, de la ignorancia, de la estupidez. Cuando ignoramos al otro, apenas sabemos nada de él, salvo los rumores, estereotipos infundados creados precisamente por otras personas faltas de cultura y que apenas saben nada verídico de ese otro. Por eso, y lo pueden ustedes comprobar en todas partes, la inmensa mayoría de los racistas son gente ignorante.
que se dejan manejar fácilmente, dócilmente, por otros que urden conspiraciones y maquinan en la penumbra sus planes y sus conjuras, siempre al servicio de sus propios y exclusivos intereses, en detrimento de las sociedades, de las minorías, de los pueblos y del mundo entero. Solo les preocupa sus intereses ilegítimos y perversos. De ahí la enorme, inmensa importancia de la cultura para que haya paz y fraternidad entre sociedades, comunidades y pueblos. Y de ahí nuestra primera caravana cultural internacional Merck y Murcia, que organizamos desde el Instituto Cultural Internacional Merck y Murcia, que se está iniciando en este mismo acto, en este teatro, en compañía de todos ustedes, y que continuarán, y que continuará su marcha en los próximos 5 días por las localidades de Andújar, Maracena, Valderrubio, Granada, donde vamos a estar, en Granada vamos a estar 2 días, y luego de vuelta a Madrid nos preparamos también para celebrar actos en la localidad de Arjona. En cada una de estas localidades, en colaboración con sus autoridades municipales y asociaciones culturales, los artistas, músicos, poetas y escritores de nuestro instituto, además de otros muchos que nos acompañarán procedentes de distintos países, desplegaremos diversas actividades artísticas, culturales, que estarán dirigidas a los ciudadanos de esas localidades, cumpliendo así con los objetivos del Instituto Cultural Internacional Merck y Murcia, de convertir la cultura en todas sus manifestaciones en vínculos y lazos que acercan a los pueblos del mundo y establezcan alcántaras para la comunicación fluida y el conocimiento mutuo entre las distintas culturas, convencidos de que el ICIM, que es la abreviatura de nuestro instituto, de que esto constituye lo mejor, la mejor manera de luchar contra el desentendimiento y las tensiones existentes tanto entre distintas comunidades de un mismo país como entre los distintos países del mundo. En lengua árabe, en árabe, تحدثتنا في هذه الكلمة عن أهمية الثقافة في تحقيق التفاهم بين الشعوب، وتساءلت هل يوجد أي ثقافة في حرب أو في مذبحة؟ طبعا لا يوجد أي ثقافة في هذه الأحداث، ولذلك هذا يثبت يعني إثبات كامل بأن الثقافة هي الضمان والكفالة لكي يوجد بين دول العالم وشعوب العالم ومجتمعات العالم سلام. ومن هنا تأتي القافلة الثقافية الدولية الأولى مكة مرسيا، وهي أول قافلة من نوعها تعرف في إسبانيا من هذا النوع، حيث سنقوم مجموعة من الشعراء والكتاب والفنانين التشكيليين والموسيقيين بزيارة عدد من المدن، نبدأها هنا في فونلابرادا مدريد، وننهيها سنمر بها في غرناطة، حيث سنبقى هناك 2 يوم في إحياء حفلات وفي إحياء أمسيات شعرية ومحاضرات، ثم نعود وفي العودة نتوقف في بلدة أرخون أيضا. كل هذا بمشاركة السلطات البلدية هنا في فونلابرادا وفي غرناطة وأرخون وأندوخر إلى آخره. كل هذه البلدات ستشاركنا فيها سلطاتها البلدية وجمعياتها الثقافية، ستشاركنا أيضا وكتاب وشعراء وفنانين من هذه القرى أيضا ومن هذه البلدات. شكرا جزيلا. Voy a leer en primer lugar los creadores en diferentes ámbitos de la cultura que van a actuar hoy en este teatro Maribel Verdún, el nombre maravilloso que fue el año pasado, ¿no?, cuando se le puso el nombre de esa gran artista muy reconocida internacionalmente con muchos premios ya. Van a actuar, me van a perdonar si no pronuncio bien, Adilef Zabi, de Taza, Marruecos, artista plástico y diseñador gráfico. Es de Din Zaher, fundador de la orquesta Zaher,
Bo Jouma Kofi, doctor en literatura árabe, profesora universitaria. Clara Bueno, investigadora de la danza, pionera en España de la danza de Oriente. Luna Pérez Gastón, diplomada en magisterio por la Universidad de Málaga y miembro del equipo La Luza. José Alberto Escolar, granadino. Sí, pues sí, estoy diciendo los nombres y ahora los hago. ¿Vale? José Alberto Escolar, granadino, escritor, poeta, rasoda y pintor. Kader Faiz Abuz Belaid, de Belén, Palestina. Leonor Berlanga, artista multidisciplinar de Málaga, que vive en Madrid, reside en Madrid. María José García Molina, nacida en Tetuán, técnico superior de artes escénicas en televisión española durante más de 35 años. Maripaz Ares Oses, artista multidisciplinar de pintura, poesía y danza. Mar Maestro, maestra, con dos poemarios publicados. Pedro Crespo Refollo, de Zamora, residente en Madrid, profesor estatal de secundaria en lengua y literatura y doctor en filología. Rocío Viedma, de Jaén, que posee una dilatada línea de primeros premios y reconocimientos y escritora de muchos libros con reconocimiento y presencia en Uruguay, Argentina, Italia y Marruecos. Sahera Sulaimín Alamí, de Arabia Saudí, licenciada en Economía Internacional y Ciencias Administrativas y Políticas. Y el doctor Suhail Bodar, de Siria, miembro de la Unión de Artistas Árabes y miembro honorario del Centro Internacional de Arte Asiático. Voy a leer un pequeño texto a continuación y luego que me ha sido encargado por Arabia, y posteriormente iré dándole paso a cada uno de los poetas para que pueda leer, si le parece oportuno la presidenta. Muchas gracias. Se me ha pedido que hable sobre la convivencia entre culturas y civilizaciones. Empecemos por definir ambos términos de acuerdo con lo que dice la Real Academia Española, porque será necesario partir de una concreción determinada, dada la amplitud y la diversidad de manifestaciones e interpretaciones que suscitan en el imaginario público la precisión con cierto rigor de ambos conceptos y la manipulación interesada, por otro lado, de aquellos que de verdad gobiernan el mundo y que no son los poderes establecidos que vemos, sino grupos fácticos de poder escondidos siempre en la sombra por puros intereses crematísticos. La ensayística existente sobre lo que debe englobarse o no en las terminologías de cultura y civilización es tan amplia y a veces tan poco concordantes que, para no perdernos en elucubraciones estériles, dada la escasez de tiempo, citaré lo aceptado para ellas por el diccionario de la Real Academia Española. Dice para cultura: el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. O bien, el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Para civilizaciones tenemos tres acepciones: conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana; estado de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas; y una tercera acepción, que es acción y efecto de civilizar. Lo primero que observamos al comparar las cinco acepciones citadas es que hay ciertas similitudes entre ambos conceptos, pero también, y nítidamente, que no son sinónimos. De ahí la existencia de ambas significaciones. Pero de nada serviría, en el inicio de esta caravana cultural, que nos quedásemos en este discurrir, digamos, un tanto académico, que poco puede aportarnos en estos instantes. Por ello, me van a permitir que introduzca algunas requisitorias que entiendo son más interesantes en el día de hoy. ¿Qué ocurre cuando unas personas, unos pueblos, unas naciones determinadas no aceptan aquello que es cultura o civilización para otros?
e intentan imponer por la fuerza de la presión, en sus diferentes aspectos, que hay muchos en la era de la información, como vivimos, o de las armas en su visión más drástica, una visión distinta en la forma de entender el mundo. ¿No es la tal cosa un atentado contra la humanidad? Sabiendo, como sabemos, que lo que se persigue no es más que imponer una ideología, una filosofía o una religión, o destrozar otra, la autóctona, que es lo mismo, con el único objetivo de implantar gobiernos títeres que sigan las consignas dictadas desde otro lugar. Cuando acontece esta circunstancia, y hay muchos ejemplos en la historia universal comparada y en la actualidad, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue en el fondo con la no aceptación de los principios rectores de una cultura o una civilización determinadas, influyendo en ellas y desestabilizándolas con todos los medios posibles, incluyendo la represión, la imposición, la muerte de decenas de miles o de millones de personas a través de guerras fratricidas y provocando un aumento inadmisible de las migraciones de los componentes de los pueblos afectados, tal y como hoy en día nos hemos acostumbrado, por desgracia, a ver en un lugar y otro del orbe. Pues en el fondo, desgraciadamente, no hay más que negocio, dinero, el vil metal, o sea, agrandar el mercado con el aprovechamiento interesado de los recursos naturales ajenos. Y esto se podría decir de una manera aún más clara. Lo que se busca no es otra cosa que robar, desvalijar, sustraer lo que es de otros. Para que la convivencia entre los pueblos exista, es necesario, en primer lugar, reconocer al otro en condiciones de igualdad, como seres humanos portadores de derechos inalienables, tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, aunque fue aprobada en 1948, sigue siendo ignorada por todos los países firmantes, y cuando digo todos, quiero decir exactamente lo que han oído, aunque es cierto que unos países lo hacen más que otros, pero siempre, siempre por intereses espurios, como se expresó con anterioridad. No olviden una cosa, el odio cotiza en bolsa, es decir, genera beneficios y muy cuantiosos para algunas industrias determinadas que no voy a enumerar. De ahí que existan corporaciones multinacionales especializadas en generarlo. ¿En qué lugar queda la diplomacia internacional una vez dicho lo anterior? Pues contéstese a placer. El artículo 2.1 de la Declaración Universal citada establece: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno, si este es el estado real de las cosas, como sabemos, ¿cuál debería ser el papel de los intelectuales? De los creadores en sentido amplio. Periodistas, poetas, narradores, pintores, escultores, calígrafos, músicos, bailarines, compositores, como los que van a acompañar esta caravana estos días. Desde luego, a mi entender, jamás el silencio. Jamás el silencio, sino la reivindicación, la denuncia, la exposición pública de esas malas artes. El conocimiento de la otredad nos hace más sabios y también más comprensivos, más humanos, más libres, en definitiva. De ahí la necesidad de la convivencia, tal y como estamos haciendo aquí personas procedentes de diferentes culturas, de estrechar lazos entre los pueblos, de poner en valor todo aquello que nos une como seres humanos,
de tomarnos la molestia de comprender las razones por las que los otros tienen un comportamiento diferenciado al nuestro, de aprehender que todos los nacionalismos, sean del signo ideológico que fueren, son excluyentes y buscan la marginación de unos en beneficio de otros, de ahondar en el paradigma de que aquellos que buscan separar a los pueblos en función de una ideología, religión, raza, color o género, solo desean dividirnos para, de esa forma, obtener beneficios económicos o poder. Por ello, avancemos en el conocimiento, en el hermanamiento, en la fraternidad, en la equidad, en la igualdad, en el respeto, elementos que nos harán más fuertes como personas y como pueblos, haciendo viable una convivencia en paz y libertad. Muchas gracias. Tenemos el piano, los panderos, la voz, y hemos pensado en hacer una sorpresa para todos, de que como esto es un encuentro, porque creemos en la paz, en la unión de las culturas, en la convivencia, pues nos vamos a juntar y a crear desde lo que sabemos hacer, que es lo que nos hace vivir con dignidad, que es lo que hemos aprendido, estudiado y nos dedicamos a ello, que es la música y la creación. Así que esto es como una creación en directo para todos vosotros, con todo nuestro cariño. God.
Empezamos la primera parte de la poesía, Agua el Fakra Sharia, Mashar España, Asunción Caballero, Oshar, mi madre, Abu Juma Raufi. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Meike Murcia por esta primera caravana internacional de cultura. Y especialmente a su presidenta Arabia Murcia. Y sin más, como vamos muy justito de tiempo, voy a leeros dos poemas cortos. Uno lleva por título Piel de niño en la arena y tiene una cita de García Lorca que dice: Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Y mi poema dice así: Luna de humo en noche de olas, alfileres prendidos en la garganta. Me duele, niño, verte mecido por la marea. Me duele tu madre, abrazándote al vacío de su pecho, mientras mastica las algas de tu rostro para darte su aliento de paz. Me duelen tus lágrimas, que quedaron a la orilla de la vida, y me duele tu muerte en la frontera de nuestro mismo mar. Y ahora voy a leer un poema por todo lo que me están doliendo estos días que estamos atravesando en España. Y dice así: ¿Qué hacer en este día cuando la palabra no es pálpito? Y puede más la piedra y la goma al golpear las aceras, los escudos, las capuchas y los pañuelos, los cascos de motoristas en cabezas que no piensan, en cabezas que son pasto de mala hierba, donde germina la simiente de quienes buscan el odio. ¿Qué hacer en este día en que puede más la cólera que las palabras, cuando un hermano golpea a otro hermano, y puede más la locura y la rabia que una misma sangre a punto de teñir la tierra? Muchas gracias. مساء الخير سادة السيدات المذيعين، مساء الخير حضور الكريم. كتبت قصائد خصيصا
لهذه المناسبة قصائد أندلسية ولاس أندلسيس. سأقرأ قصيدتين فقط لا يتسع الوقت. Estos poemas titulados Las Andalucías celebran la memoria de muchos lugares, tiempos y nombres de la Andaluz. Odas, Casedatun, Li, Fuilabrada. مثل مجاهد روماني قديم يصارع هذا الأندلسي ظله وثيران أجداده في فويلابرادا والدم المتدفق في الحلبات أو في الكوليزيوم لا فرق يعيد صياغة شغف السلالة وتاريخ مدينة بأكملها ما أشبه اليوم بالبارحة. أودا أفويلابرادا. Como un antiguo gladiador romano, aquel andalusí lucha contra su sombra y contra los toros de sus abuelos en Fuenlabrada. Mientras la sangre derramada en la corrida de toros o el colegio da igual. Reescribe la pasión de la dinastía y la historia de una ciudad entera. Cuán se perse hoy ayer. قصيدة للبيازين وهي آخر قصيدة. في البيازين تنهض أندلس أخرى. في البيازين تنهض أندلس أخرى بدروب يتقاسمها الأمراء والبؤساء تحرسها تلك العين الصقرية للأميرة عائشة الحرة والحمام نفس الحمام ما زال يحط على القرميد الأحمر والحمام نفس الحمام ما زال يحط على القرميد الأحمر والعين هنا تبني منازلها الأليفة بالمتاهة والغسق. أودا البياتين. إن البياتين أن نويب الأندلس سلبانتا con colejones compartidos por partícipes miserables, protegido por eso ojo de alzón de la princesa Aisha al-Hurra. Y las palomas, las mismas palomas, todavía están posando sobre las tejas rojas y los ojos aquí están construyendo sus paisajes habituales con laberinto en crepúsculo. Muchas gracias por escuchar. Por favor, que sepa el grupo de danza Faituz. Thank you.
poesía con los poetas María del Carmen Aranda, Paz Ares Osset y Saad al-Ghuraibi. Sayyid Saad al-Ghuraibi, Fakhr Sharia. Buenas tardes. Voy a leer un breve poema al que he llamado Guerra y Paz. Y se me funden las palabras batidas con la sangre de los muertos. Y se me nubla la mente escuchando los gritos silenciados de niños perdidos, ausentes de amor. Y se me retuercen las entrañas de ver hipócritas sonrisas, sintiendo como ácidas puñaladas el picoteo de un cuervo vaciando en el interior. Miradas impuras, perniciosas, vestidas con la fina tela de la depravación. Y se me ahogan las palabras, y se me funden batidas con la sangre de los muertos, que en vida viven, muertos, deambulando desnudos, buscando ser envueltos por el dulce color del amor. Muchas gracias. Hola, me llamo Maripaz Ares Osset y nací en Sidi Ifni, provincia de Ifni. Voy a tratar de leer unos poemas, bueno, un poema solamente porque tenemos poco tiempo, y trata sobre Sidi Ifni. Levanta la mano los que después de 1950 han vivido una guerra. Dos personas, yo y esta persona de aquí, que luego hablaremos. Entonces, supongo que me oís bien. 1957. Guerra en Sidi Ifni, en Ifni. Inmersa en esta guerra sin ninguna voluntad. Solo tengo 2 añitos y nací para la paz. En mi almita, siendo niña pequeñita, una penita se grababa. En mi corazoncito de amor, una tristeza quedaba. En brazos de mi mamá, ella me enseñó la paz. Unidos quedamos, no abandonamos. Amor familiar, rezo por la paz. Maripaz, su fruto de amor, espíritu grande, cuerpo pequeño. Yo, búsqueda del paraíso, su ruego de paz, impotencia sentí. Calma, ansiedad. Ahora no puedes, ya lo harás. Cada día mengua el territorio, cada día amigos muertos. En lo más duro, la guerra. Encerrados en un pozo, otros niños asustados. En oscuridad esperan, por seguridad resisten, prisioneros sin sol. Al salir de la congoja, ¿qué desearán los niños? Solo desean la paz, solo desean la luz. La vida y la libertad, amar y amar. Me hubiera gustado que alguien lo hubiera traducido en árabe, que por no tengo suerte de no saber, no sé árabe. السلام عليكم ورحمة الله.
مفتاح الأندلس. هذه القصيدة مترجمة إلى اللغة الإسبانية، ترجمها مشكورة من الدكتور خضر، ولكن لا أدري إذا كان هناك أحد سيلقيها بالإسبانية. فتاة الأندلس، شقراء فارعة القوام، بدأت لقانا بابتسام، قالت أضيف عندنا، طاب ارتحالك والمقام، أهلا وسهلا مرحبا لكم المودة والوئام. فأجبت يا أخجلتني بمزيد لطف واحترام، هل أنت من إسبانيا؟ بالله يا بنت الكرام، قالت وأندلسية أهلي هنا مذ ألف عام، غرناطة هي موطني وكذاك أجداد العظام، سأعيش في أفيالها حتى يواتيني الحمام. فسألتها عن اسمها، أبغي مواصلة الكلام، قالت يهمك ما هو اسمي؟ سمني أخت اليمام. ماذا يفيدك إن عرفت ولم تزر إلا لمام؟ فغدا سترحل من هنا وتضيع في وسط الزحام، تنسى كما نسي الأولى مروا هنا مثل الغمام. لكن أجبني لو سمحت، فما عرفتك بالتمام، من أي سطع جئتنا، من كوريا أم في تنام؟ فأجبت ما أحسنت تخمينا، ولكن لا ملام، بلدي بلاد الدين، دين محمد خير الأنام، هي مهبط الوحي الشريف وموطن البيت الحرام. قالت فكل داعشي قاعدي والسلام. القتل من أهدافكم، إن بالحزام أو الحسام. مهلا فتاتي، هل تبقى في الكنانة من سهام؟ قد كلت لي ما لا يطاق من ادعاء واتهام، في كل شعب طغمة تهوى المعارك والخصام، خرجوا على كل القوانين التي ترعى النظام. حقا لدينا فتية إبليس صار لهم إمام، أفتى بأن طريقهم للحور تفجير الحزام، لكننا لسنا جميعا مثل أولاء الطغام. هل خرجنا من حوار لا يقود إلى ختام؟ هل تقبلين صداقتي مذ يومنا وعلى الدوام، حتى أبلغنا أننا رسل المحبة والسلام، وبأننا لسنا صقورا جارحات بل حمام؟ قالت يشرفني ويسعد خاطري ذا الاهتمام، مدت إلي يد الوداع فقلت يا أخت اليمام، ظل اذكريني كلما لاح اليمام أو الغمام. قالت ووارت بسمة بل كلما انفجر الحزام. Ahora sí, si es posible, la actuación de danza andalusí, grupo de danza Faituz, con Erika y Laruc. لما بدأ يتثنى
Flora Jordán, Fakhra Shahriya Jadida. Flora Jordán, Mohammad Osman, Pedro Crespo, Mar Maestro. Salam alaikum, buenas tardes. Mi nombre es Flora Jordán, soy andaluza, mis padres son de Jaén, yo soy de Ronda, entonces estoy ahora mismo profundamente emocionada, porque nuestras raíces, está claro, que están conectadas con el mundo árabe, ¿no? No son extrañas para nosotros. Voy a leer un poema largo que tiene su razón de ser en un viaje a Turquía, un viaje que hice hace 3 años y que fue un viaje no solamente físico, sino un viaje emocional, un viaje que habla de esos puentes entre culturas. Muchas gracias a Radio Murcia y Feli Moreno. Está dedicado a un arabista sevillano que se llama Marcial Ruiz Lasida. Estos momentos de hoy no tienen foto. El tubo en mi espalda, el jamán, el olor del jabón en otras manos, la sacudida y la noche de nuestros cuerpos, la sensualidad del brillo del cuenco, la universalidad del ritmo. Somos uno cuando bailamos. Bailar con un desconocido que te susurra y canta en una lengua milenaria ininteligible. La belleza del paisaje lunar de la Capadocia y el calor. ¿Cuántos países no conozco todavía? Esmirna y su pregunta de cobre. Volar con alguien que no ha volado nunca. Su nerviosismo al aterrizar es un miedo ancestral. Veo el pánico de mi madre en su cara. Su sorpresa ante la mezcla del rubí y de la esmeralda antigua. En mi garganta flotan el imperio bizantino y el otomano. El agua que nace en la nuca y chorrea hasta la tierra. La fatiga, el calor de nuevo. Veo figuras humanas en la piedra, temblores, la suntuosidad de la danza del vientre, el naranja que se agita en los pechos, la cuna del cristianismo con todos sus santos. Llegamos, tomamos pie, Esmirna, el espacio impuesto entre dos mandíbulas en búsqueda. Siempre diré que entré a Sultanahmet de tu mano y que no conocíamos aquel lugar antes de nombrarlo, pero daba igual porque podía ser el Cairo o Sevilla o tu casa, el nido de todos tus temores. El abrazo en las calles de Estambul, también el llanto y los gritos, el atardecer de la Torre Gálata, tu sol de labios, la fractura del objetivo, Constantinopla a nuestros pies, y al mismo tiempo la ruina, la mansedumbre del vendedor debajo del puente, los niños ofreciendo mejillones a destajo. Santa Sofía y mi crisis de ansiedad o de identidad, me has visto caer tantas veces. El frescor del suelo de Santa Sofía en mis muslos, la bolsa de plástico rota en mi cara, marea humana, sudor en mis piernas, temblor en las manos, calambres. Más tarde llegó el vino, el azúcar y el sueño. Los mosaicos de Santa Sofía siempre me parecerán tristes. Hay un ojo gigante que sobrevuela el cielo de Estambul, planea abajo por las aguas del Bósforo y se detiene a veces para colgar cuadros en el Museo de los Recuerdos. Afrodisias y la llamada de la lentitud de la piedra esculpida con lentitud de siglos, la sensualidad del baño de Cleopatra, el teatro, la representación muda de aquellos italianos en audiencia, las ruinas, podría ser Grecia, podría ser cualquiera de nosotros. Anchos vuelos dorados en el atardecer del mar de Mármara, gestos en las piedras, tiembla el templo en el canto de la llamada, de mi llamada, grietas en los muros, pensamientos que se cuelgan en la cúpula de Santa Sofía. El llanto de los niños de Éfeso, los gatos que mueren cada día en las calles de Estambul, los niños de noche tocando la flauta, los edificios decadentes, el resplandor del Bósforo en las frentes, las cúpulas de infinitas partículas azules. Marcas en la piel, en el suelo de las mezquitas, tus pasos, el velo y su misterio. La vida es una larga espera. Rescato estos apuntes de Turquía, tengo el color de las telas en mis ojos y las ideas que no consigo atrapar. Hay símbolos que nos enmarcan, nos dicen quiénes somos sin quererlo. Somos todos la sangre derramada en el estrecho de Dardanelos, las luchas del Imperio Otomano, los seducidas, la migración de tu mano a mi fe. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, darle las gracias, por supuesto, a Arabia
por darme esta oportunidad de estar aquí y contagiaros con mi poesía. Y bueno, yo soy maestra, he trabajado en un colegio y bueno, siempre mi criterio con los niños se ha encontrado luego muchas veces con la contraposición de algunas otras personas que cuando les enseñas lo que es la paz, bueno, pues hay controversias desde que son muy pequeños y las madres tenemos mucho que luchar sobre ello, ¿no? Entonces he creado un poema que habla de esto y de las luchas internas que se tienen desde niños y que, bueno, hay que enseñarles a valorar la palabra, ¿no? ¿Dejarás morir la esperanza? Sí, ya sé. El desencanto lo invade todo. Tu deseo de emociones, de ver con los ojos, de ver más allá de lo que alguna vez soñaste, se desbocó. Se desbocó el torrente de tu entusiasmo. Se dispararon los sentimientos por crecer como ser humano. Hoy no te dejan llegar más allá. No te dejes vencer. Otro camino va a aparecer allí donde nada más ves. Todo lo que soñaste, instante agoniza. El rojo intenso de tu pasión convertido en desilusión. Mas mírame, hay muchos más detrás. En mis manos extendidas puedes las tuyas apoyar. Mira a tu alrededor, es hora de volver a empezar. Déjate envolver en esta noche oscura. Mira tus adentros, siente el interior. Junto a mi abrazo, largas serán las horas de este nuevo encuentro. Sosegados, miremos en nuestro interior, porque en tu interior está todo lo que vinimos a buscar. Recorre los caminos, los senderos, aprendiendo a sortear los peligros. Id haciendo camino entre pastos y desiertos, bosques o mares. Acepta a todos los demás, habla con pausa, escucha. Vive despacio para colmar los minutos y segundos de este tiempo real. Conforma tus señales y gestos que definen nuestra esencia y lo que de verdad es importante. Tú siempre tienes que hacer lo que tienes que hacer, sin pensar lo que harán los demás. Deja tu huella, otros vienen detrás, construye la paz. Buenas tardes. Yo vengo de lejos, de Damasco, de Siria. Por eso espero que me aguanten. Voy a tardar un poquito más que los que hayan leído sus poesías. Quiero decir algo a la señorita que dice que se siente un poquito árabe por ser andaluza. Que la primera ciudad en Europa es Cádiz, que la establecieron los fenicios, también los que han venido de Siria, Líbano, Palestina. La historia es una línea donde queremos podemos empezar y donde queremos podemos ocultar. Bueno, otra cosa. Toda Europa la han descubierto los de la zona del Mediterráneo árabe. Además, el nombre Europa es el nombre de hija de un rey de ahí. Y los que vivían en la zona de Europa se llamaban indígenas, como llaman ahora a los indígenas de Estados Unidos, donde están haciendo los masacres. Hasta ahora, no solamente los de hace 50 años. Empiezo en castellano un texto que se llama Mucha sal. Soy un amigo de Damasco. El amor es para mí un árbol. En las entrañas, el beso de sangrar la aorta sobre los labios. Desplumada ave blanca soy. No tengo dónde ocultar los secretos. Expendiente, falto de ternura. Busco una mujer dispuesta
arrendar su pecho para quien quiera posar en su regazo la cabeza. Soy un amigo gris. Donde quiera que voy, reclamo la melancolía para la agrupación familiar. Mientras camino, miro las huellas de mis pies. Les tomo fotos. Tengo el complejo de registrar lo que hay detrás. Soy un amigo transparente. Temo los lugares angostos. Prefiero naufragar en la mar que estar apresado en una lata de Coca-Cola. En el naufragio puedes patalear con pies, brazos y pecho. Si emerge tu cabeza, puedes escupir sobre el salvavidas, que se mantiene a una distancia imposible de alcanzar. Luego tragas el mar, a pesar de que tienes la tensión alta y no te conviene mucha sal. Soy un amigo de Damasco, el amor es para mí un árbol en las entrañas. El beso es desangrar la aorta sobre los labios. Otro texto pequeñito. Un desliz. Te quiero, dices. Un desliz. Retiras luego tus palabras, como se retiran los barcos averiados para hundirlos. Te quiero. Dos breves palabras. Después, a dar vueltas y vueltas, como una actriz que se ha salido del guión y no sabe cómo volver a él. Este te quiero me iguala a la frustración de la lluvia caída sobre el mar, decidido seguir siendo salado, sin que ninguna treta sirva para que cambie de sabor. Ya me parezco a ti, mente turbada, temor a la verdad, miedo a simplificar el engaño, buscando una mano que me acoja hasta que los pesares abandonen mis sentidos. Ten paciencia, espera. ¿Acaso cuando esté bien el surtido de los ataúdes, en el depósito de los olvidos, será cuando se suiciden las palabras? Déjame pues que escriba mis poemas. Batir el agua siendo solo agua. Desear que elimines de tus preferencias las bombas de jabón. Conmigo nada necesitas decir. Conmigo nada necesitas decir. Tus grandes ojos son como un libro abierto que me permite leer todas sus páginas a la vez. Declarar amor mi amor es como el perfume que esparce una flor y no como exprimir un limón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Crespo. Quería decir dos cosas antes de leer el poema. La primera, que es para mí un verdadero honor estar aquí esta tarde, lo digo de corazón. Y la segunda, agradecer a Arabia Murcia que fuera amiga mía y que confiara en mí desde el mes de julio. Muchas gracias, de corazón. Y ahora, a propósito del poema, dicho eso, lo digo de verdad, yo le dije a ella, cuando lo preparaba, que lo iba a estrenar aquí, y en realidad va a ser así. No solamente lo voy a estrenar aquí, sino que no es mío.
sino que es de un antepasado mío del siglo XIII, allá por 1200 y algo. Grábenlo. Ha llegado de familia en familia en un cofrecito, como las llaves de muchos árabes y algunos judíos cuando fueron expulsados de la península. Y este antepasado mío escribió lo siguiente. Es un romance y se titula así: Condena de amor. Condena de amor. Yo me era moro muy noble, muy amigo de cristianos, no menos de los hebreos, y de muy poquitos años. Yo me vine de Sevilla con el rey Fernando el Santo. Generoso todos haya. Hasta la ciudad del Tajo, elevada sobre rocas, dejando el Guadalquivir. Y en Toledo también mora una joven que resalta en belleza de las rosas y en donaire de otras damas. Sus cabellos el sol dora, los labios pinta la cúrcuma y los ojos son dos moras, relucientes y muy vivas. Cuando las campanas doblan, me detengo a contemplarla, allí donde ella se aloja, y luego la sigo un trecho, camino de donde ora, acompañada del ama. Caminaba muy briosa cuando fui a requebrarla, y a una distancia muy corta, tales palabras le dije: Yo os adoro, mi señora. ¿Me concedéis vuestra mano? Mírame con pena honda, mientras el haya la arrastra, muy candada la su boca, y en la blancura del rostro, el rubor de la amapola. ¿Quién había de contarme que yo la he metido a monja? Muchas gracias. Ahora continúa la poeta Feli Moreno, gran poeta, entre otras muchas cosas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente al Instituto Meki Murcia y a Arabia Murcia por esta primera caravana cultural internacional. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y voy a ser breve con dos pinceladas andalusí. Curiosamente, estos dos poemas breves han sido escritos en el concierto Noches de Ramadán en el Parque Emir Muhammad I. Y dice así: Por ese mar del deseo, pájaros y acordes, lamentos y gozos se desgranan en sortilegios de magia, rasgan las caricias del viento en abrazos de fragancias. Los latidos se aceleran, noche cargada de embrujo, en un hechizo que enreda. Los bordones y la tabla se disputan la primacía en su charla. Los tacones se calientan y las batas se levantan en arrebolas de espinas, de espuma por ese mar del deseo, de abrazos y sueños rotos que la música rescata. El laúd nos acaricia por los rincones del alma y el duende se contonea entre acordes y miradas. Esa niña, esa mujer que se escapa, que se enlaza y que se abraza,
a esa fuerza que me rapta. Amada música, tú siempre sanas mi alma. Y este que es Lorquiano, ¿qué hiciste, niña? ¿Qué hiciste con tanto amor que te di? Los luceros de tus ojos, el bálsamo de tu voz, ese cimbre serpenteante que te invita a ser feliz. Canta, baila, ama y vibra, sana y sonríe a la vida. ¿Qué hiciste, niña? ¿Qué hiciste con tanto que yo te di? Si sabes que vivo en ti, si me proyecto en tus manos y por eso estás aquí, vive y disfruta la vida y no dejes de reír. Gracias. Para finalizar el turno de poesía, y antes de pasar al grupo, a la velada musical con el grupo Alma de Al-Ándalus, va a subir al estrado María José García Molina, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y poder disfrutar de todos vosotros. Soy de Tetuán, Marruecos, me vanaglorio de amar a las dos banderas. Haciendo alusión a lo que ha dicho Paco en su pequeño discurso sobre la violencia y sobre la falta de cultura que hace que no entiendan las personas lo que verdaderamente es la vida, he sacado una moneda. Las tengo aquí, las dos. Una es sobre la maldad. Y dice así: la maldad se tiene dentro y con la bondad nacemos. La cuestión es rechazar la parte que no queremos. Esto me hace cavilar en la lucha de esos seres a cuyos mal ese puede y les hace divagar en la negrura del mal y que toma su conciencia de persona a un animal, dejando sangriento rastro que tiñe en rojo violencia y no aprovecha la conciencia que la vida le pudo donar. Cuando no hay más que elegir, ya que aún eres persona antes de ser un animal. La otra cara de la moneda es la de la amistad. Hay miles de noches mágicas en las que la hermandad del vigilante, guardián del bienestar del ser querido, que protege del peligro temido, te sigue con mirada persistente. Esa mirada amiga y anhelante, el afán de custodia permanente, esa mano compañera se extiende hacia el amigo que la diera, ese corazón latente, servicial al amigo requirente. Hay miles de noches mágicas donde como astro brillante lucirá como una luz cintilante el abrigo de la amistad. A una de mis ciudades preferidas, Tánger. Tánger, mi ciudad mora y brillante, mezcla de olores de mar y especias, perfuma el jazmín, almizcle y ámbar, con mezcla de pan, té y hierbabuena. Oh, vieja casba, cuánto miraste, mil cosas viste desde tu historia, en pedestal alzado sobre el mar. Bañan tus playas el gran Atlántico, cubren tus cielos estrellas plata, y su luna mora de media cara refleja su luz en la alcazaba, en la arena rubia de tu gran playa y en el mar rielando en la noche clara del bello Tánger, ciudad amada. Con dolor miro hacia adelante, anhelar un futuro de vida, buscar distinto horizonte donde el color no sea negro, donde la vida me sonría y el futuro me lleve al pasado, aquel que tuve en mi rosa infancia, donde el aire huele a flores, mis lágrimas se vuelven música y mis tejidos amores. Muchas gracias. Saida Lami va a leer un poema antes de pasar
con la actuación final. Salid, por favor. Hola, buenas tardes otra vez. Yo soy poeta en lengua árabe, pero también tengo algunos poemas en lengua española. Voy a leer el siguiente poema titulado El refugiado, que fue emitido por una cadena de radio española hace unos días. El refugiado. En la lontananza se escucha el rumor de su marcha, se oyen los quejidos y los lloros de sus niños. Son los refugiados, hijo mío. ¿Qué le pasa a la tierra que tiembla? ¿Qué le pasa al mar que vomita? Temblor y vómito de un mundo donde anida la injusticia y donde sin pudor reina la tiranía. ¿De dónde llegaron esos llantos y esos sollozos que llenan los campos y los gemidos que pueblan los caminos? Llantos, sollozos y gemidos elevándose al cielo, cielo que llueve historias cargadas de tragedias sobre una Europa abierta y otra Europa amurallada, a cal y canto encerrada. El mar escupe niños que no tienen donde mamar. Vienen de una tierra en llamas cuyo nombre es huir y su apellido emigrar. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Dónde se encuentra el mal? En unas mentes retorcidas que regentan el capital, insaciables, sedientas de sangre y del vil metal. Bajo soles abrasantes caminan tambaleantes y surcan mares de negrura sobre tablas errantes, tragándose el agua de ellos a cientos de navegantes desde Siria, desde Irak y desde Palestina y Afganistán, huyendo del espanto en travesía medieval, en tiempos del anano, tiempos del coltán y de la nave espacial. Agua y Marte gritan y en la tierra sangre que brota sin cesar, derramada por cazas, por tanques y misiles. ¿Dónde está el raciocinio? ¿Dónde está la humanidad? ¿Es este nuestro mundo o es quimera fatal? Una patria en una mochila, una patria en un vagón, una patria en un avión, una patria en un camión, es una patria en el corazón. Muchas gracias. شرف كبير لنا تكون معنا اليوم. شرف كبير أن المؤسسة تعمل تكريم للوالد الله يرحمه في هذا الافتتاح للقافلة، ونتمنى نكون في المستوى. وتفضل كريمة محمد. خاصة الست ربيعة على هذا التكريم للسيد الوالد الله يرحمه، ويعني كان تكريم ممتاز وحضور ممتاز. شكرا للحضور. Queríamos que esté con nosotros nuestro gran amigo, amigo de todos, al señor alcalde Javier Ayala, y queríamos darle el homenaje con la medalla de la caravana. Y también tenemos a un gran artista, que es el artista Shaker Khaled Zafatal, que le ha hecho un gran obra. Thank you.
del grupo Alma de Al-Ándalus, que van a estar acompañados por la bailarina Clara Bueno, que va a bailar con un traje inspirado en el siglo XIII. Adelante, por favor. Yeah.
يهديك بجل يوم ما يهديك حبيبي على خطره سوى العمق الثاني ارتدي يوم ما يهديك بجل يوم ما يهديك كذا وراي دابا خذوا باش تنتهي يا بنت بلدي سلبوا لعيني
يحرموني عينيك على الزينة اللي فيك قلبي كيبغي على الزينة اللي فيك قلبي كيبغي أي يا بنت بلدي ويا بنت بلدي سلموني عينيك يا بنت بلدي سلموني عينيك والزينة اللي فيك قلبي كيبغي هكذاك حبيتها صغيرة ومزيانة طارية وفنانة طارية وفنانة هكذاك حبيتها أي يا بنت بلدي ويا بنت بلدي أصبع يا بنت سد على سينة قلبي كيبغي على الزينة اللي فيك قلبي كيبغيك أي يا بنت زينة لا 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 يا بنت بلدي سد على الزينة اللي فيك قلبي كيبغي على الزينة اللي فيك قلبي كيبغي أي يا يا ليلا 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 la 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 يا ديك ويا وليدي يا حبيبي يا وليدي يا حبيبي راق بالك هذه بلدك رانت محسود علينا راق بالك هذه بلدك رانت محسود علينا راق بالك هذه بلدك رانت محسود علينا
حران ببالك هذي ما ذكرار تامع يرقص العرب يا وليدي يا وليدي الله رب بالك هذي بلادك رجع محسود علينا رد بالك هذي بلادك رجع محسود علينا زين اللي عطاك الله مثله بلقى زين اللي عطاك الله مثله بلقى دايما في بالي وهر وليالي هذا الشي زاد قلبي بجراح هذا الشي مرة زاد قلبي بجراح أجي ناويني راني نستنى زين اللي عطاك الله زين اللي عطاك الله دايما في بالي وهر وليالي هذا الشي مرة قلبي بجراح هذا الشي مرة زاد قلبي بجراح تبارك الله عليهم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الله صلي عليك الله صلي عليك الله صلي عليك الله صلي عليك اها والنبي هذه مشاركة بسيطة من فرقة جميلة فرقة لكم ميرسي شنو بغيتو تسمعوا واش طراب ولا على حسب الحوار خاف نعاون إلي العيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي أصابك عشق أم رميت بأسهم فما مالي إلا سجية مرمي فاسقني كاسة وغني بذكر سليمان والكمان والنغم فدعا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من أبينا وأمنا إذا حدثنا بالكلام الممغم يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ربيع يا ليلي
Y muchísimas gracias al señor cantante, nos ha dado un toque muy especial a esta velada, y muchísimas gracias al grupo El Alma del Andalus por hacer esto posible, y a la Arabia por hacer que esto salga bien. Muchísimas gracias a todos. Thank you.